Okay, bien. Le premier ejercicio. Le premier mot. Ahora, eh, Diego, ¿qué le le premier mot? La primera palabra? Feliz premiamos. Oui. De A, N, O, I, E. Ok, je crim. De esta manera, si lo tienen de esta manera, está correcto. Danois. ¿Qué significa danés? Danois, danés. Bien. Okay. Et continuons. Numéro 2, euh, Chapitre. C-H-A-P-I-T-R-E. Ok. Chapitre. Bien, c'est de cette manière. Que signifie chapitre Chapitre. Jessica, dime otro A. O, L, I, D, I, O, L. Ok, creo que tienes un error. Sí. O, L, I, V, I, E, Bien, Olivier. ¿Qué significa es Un nombre, Oliver. Bien, continúan. Lisset, el número 4. D. E. M. N. I. Ok, escongé G. 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 Gomme. Gomme, borrador de cuaderno. Y finalmente, el número 5, Luciana. J O Okay, la J, boundaries. la J, J, J la pronunciación J, Sería sí. journaliste que significa periodista. No continúan a ver otro vocabulario, vamos a continuar el anime ossis. número set. Huit, neuf, et numéro dix. OK. On continue jusqu'au numéro dix. Continuons, donc, jusqu'au numéro dix. On y va. Attention. Euh, je commence. Première écoute. Numéro six. C. R. A. P. A. U. D. C. R. A. P. A. U. D. Numéro 7. auto Numéro 7. B. E. S a N, C C D, O, N, A nouveau le numéro B, e S, A, N, C C D, O, N. Le numéro huit, 8. 8 s, t, y, l, o. Je répète le numéro huit s t y l o le numéro 9 x a v i R Je répète, le numéro neuf. X A V I E Le numéro 10. M A N T E E A U X. nuevamente el número 10 M A N T E A U X OK. Bien, on fait la correction. C'est terminé. On va passer au numéro 6. Et Nicole, tu commences. Le numéro 6. Oui. Um, c. R. A. V. A. E. Ok, creo que tuviste una mala. Sería crapó. Crapó es el animal, el sapo. Crapó. Ronaldo, el enemigo 7. Ok. Um, B. Es. A. N. C. O. Um... Ok, bien. Besançon Bien. Besançon es el nombre de una ciudad de Francia. Como París, Bordeaux, Besançon eh, Sara, continue. a you know, S. T. -e y. L. O. Okay, tres bien. Estilo, que es bolígrafo. Yo sé. El X A V I R -E R. Okay, da bien. Un el un nombre. El enemigo dice Diego. Lizeth Profe, qué pena es que me desconecté larga, ¿no? y me volví a conectar, pero no pude esas De acuerdo. Ok, Lizeth le animé a vos N A N T O A U X que mantó, mantó que significa abrigo, tengan atención el vocabulario. Tenemos aquí Danois, Danois que significa danés, la nacionalidad. Tenemos aquí chapitre, chapitre que es capítulo, chapitre, Olivier, un nombre también, Olivier, Gome, Gome, JOURNALISTE, que es periodista. Gome es borrador de cuaderno. Japo, Sapo, Japo. Besanzón, Stiló, Xavier manto. Voilà, très bien. Vamos a ya le, el vocabulario para l'alphabet al alfabeto francés, pero découvrir, vamos a descubrir la pronunciación del francés. Vamos ahora a descubrir un poco lo que es la pronunciación del francés. Okay. Aquí tenemos entonces la pronunciación del francés. En esta clase aprenderemos a pronunciar correctamente el idioma francés el francés se escribe de una manera y se pronuncia de otra. Hay que tener en cuenta esto. ¿De acuerdo? Bien. Generalmente el francés se escribe de una manera y se pronuncia de otra. Entonces tenemos que estar muy atentos a esto. Bien, atención. Estas son las normas que vamos a aprender aquí eh, para poner en práctica en todo momento. Bien, entonces aquí tenemos la primera. Sería la A con la I. De un lado tenemos el diptongo, cómo se pronuncia el ol en español en nuestra lengua materna y un ejemplo en el idioma francés. Tenemos entonces aquí la A con la I. A y se pronuncia E. Una E normal como yo pronuncio en español. Por ejemplo, yo voy a pronunciar esta palabra, digo mesón. Mesón. Tengo una A y una I que se pronuncia como una E. Entonces sería mesón. Esta sería la E final, no se pronuncia. Sería semen prochen. Y voilà. Hay algunas letras en francés que no se pronuncian. Por ejemplo, cuando tenemos una T, D, P, X, S, E, E. Estas letras al final de una palabra generalmente no se pronuncian. Si se pronuncian es porque es una pequeña excepción. Pero en la mayoría de los casos no se pronuncia. Tenemos entonces maison, semen, rochen Luego tenemos aquí AI. AI, cuando va seguido de una L o de dos L, ya no pronunció E, pronunció AI. ¿Ok? Ejemplo: travaille. Y aquí pronunció AI, travaille. Le travail, Versailles. Versailles, que es el nombre de una ciudad de Francia. También como Besançon, Paris, Bordeaux. Bien. Travailler, el verbo trabajar. Le travail, el trabajo. Versailles, el nombre de una ciudad de Francia. Luego tenemos la A y la I con los dos punticos. ¿Cómo se llaman esos dos punticos en español? En francés se llama trema. En español se llama diéresis y se le coloca a la u en palabras como pingüino, lingüística. Lo que hacen es que al colocarle los dos punticos yo pronuncio la u. Aquí le coloco los dos punticos, yo pronuncio la i. Por ejemplo, si no llevara los dos puntos en español dijera pinguino no dijera pingüino. No dijera lingüística, sino lingüística. Entonces los dos puntitos es para que se pronuncie la letra. Entonces A y se pronuncia A y. Ejemplo, Jamaic. Las terminaciones no pronuncio. Haití, Tailand, D. Pronuncio la D, la E final no. Haití, Jamaic, Tailand, Ok. Luego viene la A y la U. Se pronuncia como como una O. A, U se pronuncia O. Ejemplo, restaurant. La T final no se pronuncia. Aquí digo restaurant. Aquí digo auto, que es auto. Aquí digo John, que es el color amarillo. Bien. Entonces tenemos restaurant. Oto. John. No importa el significado ahora mismo, lo que nos importa es aprendernos el, la pronunciación. De hecho, usted es, aprende esto y usted puede leerse un libro sin saber qué significa. ¿Ah? Ok. Bien, continuamos. Tenemos entonces la A y la U es O. Restaurant. Oto. Auto... John. Restaurant. Oto. John. Bien, tenemos entonces eau. También se pronuncia o. Ejemplo: bato. Bato. Que es barco. O. Que es agua. Manto. Abrigo. La palabrita que vimos ahorita. Si le coloco una x, es en plural: abrigos. Entonces sería Bató o Mantó. Tengo la E y la I. La E y la I se pronuncia E. ¿Cuál es la diferencia de la, de la que está aquí la primerita con esta? La número uno pronunció una E normal. La número dos pronunció una E, la boca más abierta de lo normal, E, y por lo tanto un poco más alargada la pronunciación. Entonces pronuncio gen, gen que es reina, penne que es pena, cese, el número 16. La e final no se pronuncia. Luego tengo la e y la u. La e y la u se pronuncia, esta es la traducción fonética, se pronuncia como la e. Como la e que vimos en el alfabeto. Es una e. Una e boba. E. Tengo aquí. Europe. E, Europe. E, Europe. 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 Du. Du. Liu. Que es lugar. Liu. E, du. Liu. Al principio pueda que nos cueste porque no estamos acostumbrados, pero poco a poco lo vamos a ir entendiendo y lo vamos haciendo de manera normal e incluso más adelante el que no pronuncie de manera correcta va a sonar raro. Cuando usted ve que alguien no pronuncia bien para usted le va a sonar raro, porque usted se adaptó a esa pronunciación. Luego tengo la o y la i. Se pronuncia ua, una u y una a. Si no quiere pronunciar así. Entonces tengo voiture, que es carro. Voiture. ¿Cómo se pronuncia la palabra que sigue? Tuá. ¿Cómo? Tuá. Tuá. Muy bien. ¿La que sigue? No. ¿Y la última? No. La lua. Muy bien. Lua, la lua. Ok. No. Tenemos la O y la U, que es una U. Una U normal en español. Ejemplo, la S final, la regla me dice que no se pronuncia ni la E. Miren que aquí están las letras que no se pronuncian. T, D, P, X, S, R. -e. Yo tengo aquí. NU. VU. LA RU. LA RU. NU. VU. LA RU. Nosotros. Usted. La rueda. LA RU. NU. VU. LA RU. La G y la N ya no existe. Esto se vuelve ÑE. Como una ÑE. ÑE. Ejemplo. SPA ñe, español, la montaña no pronuncio la G, no pronuncio la N, el sonido tiene que ser ñe o una ñe, español, la montañe, la P y la H, el sonido es F, como una F, ejemplo, Sofí, la filosofía, Filipe. Sophie la filosofía, Philippe Tengo la 6 la H ya aquí no existe la H el sonido es She. como los argentinos che boludo. Sería entonces sha She, shi sho shu Ejemplo chanson sha chanson chercher chercher buscar Chanson, canción. Cheminé, chimenea. Tengo las dos L's que se pronuncia como una I o como una I y una E. Dependiendo. Ejemplo, familia. Las dos L ya no existen. Desaparecen. Tengo aquí, fille. Que es una chica o una hija. La rillette. La rillette es una entrada. Un plato típico. Es una entrada. Famille. Fille. La riette. Como es otra I, entonces hacen una muy alargada. Como si fueran dos I. La E, ya saben que es E. e. Yo pronuncio je. Me. Te. Je. Me. La U se pronuncia U, los labios redondos pronuncian una U, U, U. Ejemplo, tu, tu, la rue, tu, la rue, music, tu, la rue, music. Aquí tenemos dos palabras que son casi igual, por ejemplo, tenemos la ru, que es la rueda, y tenemos la ru, que es la calle. Hay diferencia en la pronunciación, porque esta se pronuncia con u y esta u. La ru, la ru, la ru, la ru. Ok, y por último tenemos la cedille que se pronuncia como una s. Ejemplo, garzón, maçon francés. Garzón es muchacho, maçon es albañil, francés, francés, la nacionalidad o el idioma. Bien, entonces esta es la regla de pronunciación. Tenemos que memorizárnola Una vez memoricemos esto, le aseguro que vamos a dominar el idioma francés en su pronunciación. Esto es todo lo que tenemos que conocer para pronunciar correctamente. Ahora veamos las terminaciones que no se pronuncian, las que le dije. Z, T, D, P, X, S, E. Al final de una palabra no se pronuncia. Sí si se pronuncia es porque es una pequeña excepción. Veamos aquí algunos ejemplos de, de estas palabras. Ejemplo: A, B. She. No pronuncio la terminación. Restaurant. Le. Show. Rua. Boku. Boku. Q. Bo. Manto. Francé. Vu, sophie Ru. Si se dan cuenta, nunca pronuncié ninguna de esas palabras. Así no conozco el significado, pero saben ya que no se pronuncia el final de la palabra. Y por último tenemos lo que son sílabas nasales. E n y N. Las sílabas siguientes se llaman nasales porque se pronuncian un tanto con la nariz. Entonces e n y N se pronuncian AN. AN como si me tapara la nariz. A N pero AN. AN. Bien. Estas pueden estar al inicio, en el medio, o al final de una palabra. Ejemplo, anfang. A, an, anfan. Antre. xiang on Omante, Argu, la acuérdense que la U es U, Argu, Mante. Nuevamente, Anfang, Antre, Jean, jean, Omante, Argu, Mante. Tenemos IN que también es An, nasalización, ejemplo, Internet. Pronunció la T porque es una palabra que viene del extranjero. An, internet. Información. Anstrumon. Van, el número 20. Van. Cousin, que es primo. Juan. Nuevamente, internet. Información. Anstrumon. Van. Cousin. Juan. Ok, esto es todo lo que tenemos que tener en cuenta en la pronunciación. Digamos que esto que acabamos de aprender es el 95% de la pronunciación del idioma francés. El otro 5% usted lo va a ir aprendiendo poco a poco. A medida que va descubriendo el idioma, que se va formulando preguntas, usted va a ir respondiendo esos, esas inquietudes, ok? Pero es algo básico, ya tenemos aquí la mayoría el 95%. Entonces, esto hay que aprenderlo de memoria. El consejo que para poder practicar y grabárselo es comenzar a leer párrafos, textos, libros y ir poco a poco pronunciando palabra por palabra, no ir rápido. Porque el hecho de que vaya rápido no, me quiere, no quiere decir que ya esté, está haciéndolo bien, no. Entonces, eso es paso a paso, un proceso. Ahora mismo estamos comenzando. No necesitamos compitiendo, no necesitamos velocidad, sino hacer lo poco que sabemos bien hecho. Entonces, tenemos aquí unos ejercicios que vamos a practicar. Aquí tenemos unas palabras. Ok. Estas palabras eh, vamos a escribir cómo se pronuncian. Por ejemplo, la primera, la C y la H, dijimos que era she. She. Yo copio aquí, che viene una a, una t, e a u, como dijimos que se pronunciaba e a u. E a u se pronuncia como oh. como una o. Entonces yo digo chateau. Generalmente francés como si tuviera el acento al final de la palabra, como si la fuerza la llevara al final en la última sílaba. Chateau. Y significa castillo. Chateau. Castillo. Ok. Bien. Chateau. La actividad que vamos a hacer es la siguiente. Cada una de estas palabras le va a escribir su pronunciación y la va a decir aquí para corregirla. Yo les voy a dar cinco minutos. Realizan el ejercicio y hacemos la corrección. Podemos comenzar. Y en cinco minutos corregimos. Los documentos estos, usted los tiene en el grupo de WhatsApp, que en cualquier momento los puede ver, los puede descargar, los puede imprimir. por cuál van por por mi farmacia Fini. se fini. Oui. OK. Bien. Je fais eh, la premi le premier mot. Mo es palabra. M-o-t. La T final, acuérdense, no se pronuncia, entonces yo digo mo. Le premier mot Chateau. castillo. Aleluya. Continuamos a ver la información. Eh, Luciana, continue. Paul, un nombre. Uy, oui, Paul, un nombre. Muy bien. Paul, Pablo, Pedro, dependiendo el, el, el donde se utilice. Félix, continue. Me, ¿qué es la significación? Me. No. Significa pero. Pero, pero. Pero. pero, oui. pero. Diego, continúa. Jairo Guaso. sí oui. bajaron Significa pájaro. Pájaro. Muy bien. Ave, pájaro. Eh, Continúe, Lisette. Bocú. El significado no lo sé. Significa mucho, bastante. Continúan, Luciana. Le son. Le, le son, perdón, selección lección. Oui, Uy, le son, lección. Travía, continué, Nicole. Sí, señor. Eh...